pueblo en Venezuela, en Colombia todavía lo siguen. Es algo emocionante que todavía siga en la narración de Grandes Ligas. El más veterano, ¿cómo se siente? Bueno, muy bien, gracias a Dios, pues. Cuando de Venezuela se trata especialmente, pues imagínate, durante muchísimos años salí de Cuba para allá, pero en toda América Latina he tenido la inmensa dicha de estar presente en eventos grandes y en el béisbol, sobre todo, que es el gran pasatiempo que nosotros tanto queremos. Y Colombia, pues indudablemente que tengo muchos amigos también, y los colombianos que han pasado por Grandes Ligas han tenido mi aprecio entrañable siempre. Y en este momento hay algunos ya figurando en el uniforme de Grandes Ligas y que constituyen la esperanza de los colombianos para hacer brillar su país en materia de béisbol en lo que es lo más grande, en Liga Mayor. En Venezuela y en Colombia lo consideran a usted como un maestro. Esto es grande también. No, lo que pasa es que por muchos años acostumbran a decirle así a los que somos mayores. Pero las narraciones que hizo en Venezuela y también en Colombia, en Nicaragua, ¿eso dejó huellas? Bueno, con mucho cariño siempre recuerdo todo eso, naturalmente. Y aquí estamos todavía en acción, gracias a Dios. ¿Saludable? Porque nos ha proporcionado la oportunidad de mantenernos en algo que tanto queremos. Pero es nuestra vida. La gran presencia de venezolanos en Grandes Ligas, eso no es, como dice, es algo que se ve por el fruto de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Claro, esto, déjame decirte, esto, Venezuela siempre ha tenido grandes estrellas, pero un número reducido de jugadores. Hoy día son montones de peloteros en casi las dos ligas mayores, brillando con luz propia, destacándose notablemente. Siempre Venezuela ha sido un país donde el béisbol ha predominado muchísimo en el corazón de la gente. Y ocurre algo parecido en República Dominicana, que ha invadido en Grandes Ligas, un número de peloteros inmensamente grande. En fin, todo lo que es béisbol, tenemos que sentirnos orgullosos de la presencia de tantos latinos en Grandes Ligas. ¿Y de Colombia? Y Colombia igualmente, porque Colombia el béisbol no era tanto, simplemente en Barranquilla, en la zona esa. Y hoy día todos los colombianos se interesan por el béisbol. Ya no es solamente el fútbol, el balompié, el deporte favorito de ellos, sino que también el béisbol los ha invadido, están siguiéndolo todo el tiempo. Y orgulloso de tener presente Grandes Ligas, ese grupo magnífico de Colombia.